Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando libertad y saliendo libertad. Nos vamos hoy al condicionamiento. Todos sabemos qué es estar condicionados por activa y por pasiva. En el canal, en este canal y tantos autores que existen que hablan del apego, hay muchos tipos de apego. Hay un apego que surge del nacimiento, sí. Es un apego largo. No es como el de los leones, que están ahí dos añitos y luego sus papis les dicen, venga, artistas, a buscarse la vida, a producir. No, no es así. En el ser humano no es así. Hemos nacido así. Y por lo tanto eso tiene sus consecuencias, obviamente, pues como todo, que tiene que ver con quién te da el alimento, que suele ser la madre cuando somos pequeños. Ahora hay otras alternativas, ya no es la madre, pues es un biberón, otras cosas. Y eso se alarga. Al alargarse, creamos unos vínculos importantes en la vida, que son importantes, por cierto, muy importantes, que son los vínculos sociales, de familia, de pertenencia, también de grupo, y también está la educación. Los genes que traemos, que ya sabemos que podemos modificar la información genética con esto que estoy hablando del yo cuántico, con yo de dispensa, el espacio, el entorno, el cuerpo, el tiempo. Pero eso nos marca mucho. Y hasta que no llegamos a una edad determinada, no empezamos a procesar. Y seguramente, y muchas veces, hasta muy entrados en edad, seguimos sin procesar por esas dependencias que nos hemos generado por educación, entorno. Pues no es igual ser mujer, un ejemplo extremo, en Irán, que ser mujer en Estados Unidos. Aunque también hay muchos piratas en Estados Unidos de estos sectarios. O no sectarios, hay otros que son ahora están en la barra libre del género y cosas de ese tipo. Pero para que nos entendamos, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces esto son condicionamientos. Hay de todo tipo, materiales. Los condicionamientos mentales que tenemos, que son casi todos mentales a partir de cierta edad, y que cuesta mucho entenderlos, comprenderlos y trascenderlos. Así que vamos a hacer un viaje hoy a la esclavitud del condicionamiento para ver qué podemos extraer. Debe resultar bastante obvio a la mayoría de las personas que el mundo necesita, en lo personal, nosotros, una revolución radical, no una revolución de palabras o ideas, ni un cambio en las creencias o los dogmas, sino un cambio radical, una mutación completa del pensamiento y, por ende, del ser humano. Porque este mundo que es nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, en el que habitamos, las amistades, las relaciones, el trabajo, las ideas, las creencias y los dogmas que defendemos, lo han convertido en un verdadero lugar, un poquito de miedo, monstruoso, en un mundo conflictivo, de desdicha y de perpetuo sufrimiento. Si miramos el estado actual del mundo, 8.000 millones, más o menos, no los he contado, pero vosotros tampoco, seguramente, nos damos cuenta que de verdad, solo somos unos 1.000 millones que estamos bien. Claro, hay gente, siempre hablan los que están en el lado del bien. Dicen, no, pero el mundo ha progresado muchísimo, la esclavitud no existe, mentira. Tenemos más quien tiene. Pero claro, estas historias siempre las cuentan o se cuentan desde el mismo lado. Pues es un poco vergonzoso pensar que el mundo que ha aprendido tanto tecnológicamente, tantas cosas, ciencia, todavía queden 7.000 millones de personas que no están. No es para sentirse muy orgulloso del asunto, ¿no? No, pero aún así nosotros estamos pensando en Marte, por ejemplo, vivirnos a Marte, a la Luna, teletransportarnos. Es un poco sofocante. Sin embargo, aunque todos y cada uno de nosotros seamos conscientes del lamentable estado de la situación del mundo, lo aceptamos como algo normal y lo vivimos día tras día. Nunca investigamos la necesidad, la urgencia de una revolución que no sea de índole económica ni política, sino mucho más verdadera. Y eso es lo que a mí me interesa. Pero para investigar es necesario que haya libertad.
Para investigar de manera profunda y duradera, uno no puede depender ni de libros, ni de ideas, ni de tradiciones, porque sin libertad no es posible investigar. Pero claro, ya he dicho al principio, nosotros venimos por nuestra naturaleza humana a un lugar en el que tenemos muchos años de dependencia. No se salva de esto nadie. Y eso marca más los entornos que nos encontramos después. Aquí hay control y dependencias de todo tipo. Doctrinarios, qué leer, cómo leer. Lo contaba el otro día. El ser humano, sí, sí, ha evolucionado muchísimo. Qué bien, qué maravilla. He comenzado un podcast acerca de los 12 Césares de Roma. Y es increíble porque en la introducción ya os conté que lo mismo que está ocurriendo en las mismas formas, secuencias, hace 2000 años en las que no hay ni internet, ni industria, ocurría exactamente lo mismo, incluida la globalización. El problema para la mayoría no consiste en que seamos incapaces de preguntar o investigar, sino en que al parecer no somos capaces de desprendernos realmente de las cosas, de dejarlas de lado y por tanto no somos capaces de tener una mente renovada, joven e inocente, que pueda mirar al mundo y todos los terribles acontecimientos que están sucediendo. Hay un condicionamiento brutal. Y le podemos tratar así, sin drama. Sin drama. El ser humano, con las capacidades que tenemos y con la abundancia que somos capaces de generar, sí, somos abundantes, mirad lo que se genera en el mundo. Seguimos siendo dependientes de algo que se llama la obligación de trabajar, pero no asustaros, que esto no es un panfleto comunista. ¿De trabajar para qué? De trabajar para que a cambio de ese trabajo, el que sea, nos den algo material o no material, papelito. Ahora no digo no material porque ahora puede ser hasta digital, que nos permita obtener ciertas cosas, por ejemplo, comprar comida. Tanto evolucionar, bueno, pues ya os digo, si os leéis la historia de Roma, Suetonio, los anales de Tácito, Gibbon, Mopsen, ello Claudio veréis que tampoco tanto. Para preguntarnos, para investigar todas las cuestiones que afectan a nuestras vidas, cosas como la muerte, el nacimiento, el matrimonio, no matrimonio, el sexo, las relaciones, la virtud, la alegría, la felicidad, si existe o no algo más allá de la acción de la mente, se requiere libertad. Libertad para desprenderse. Libertad de no estar condicionado. Descubrir por uno también. Y sí, uno se apoya y usa herramientas, como hacemos aquí y como yo he hecho y vosotros también. Porque solo cuando uno puede derribar por completo todo aquello que había considerado sagrado, los textos sagrados. Es que a mí, yo por eso a mí, el que más me gusta es Krishnamurti. Y no paro de volver a Krishnamurti, es que no hay otro. Para mí. Es una cosa personal, obviamente, pero aquí hablo de muchos, no solo de Krishnamurti. Pero a mí me ha ayudado a hacerme preguntas y cuestiones. Esto, el libro sagrado viene de Dios, de los dioses. Ole, ole, ole. ¿Pero quién lo interpreta? Mira, pues coño, ya que Dios ha tomado el trabajo, si es que es trabajo para Dios, de influir algunas mentes para que escriban cosas que Él dice y que les cuenta para nosotros, un y otro aquí. ¿Por qué dejas en manos de los humanos, de los teólogos y no teólogos, la interpretación, ya que te has tomado el trabajo, que es un trabajazo, de escribir 10.000 páginas, 1.000 páginas, bueno, 1.000 páginas, millones de páginas, porque si cogemos a todos los dioses que han escrito o han creado a través de humanos o humanoides, como queráis, textos sagrados, hindúes, cristianos, yo qué sé, hasta el curso de milagros, lo que te dé la gana, joder, ya que has hecho ese currazo, tío, ¿por qué no nos dices lo que significa? Y no se lo dejas en manos de instituciones. Pero es una pregunta que yo me hago. ¿Para qué? Para llevarlo al absurdo y darnos cuenta, como cuenta Krishnamurti, que hemos de cuestionarnos todo. Lo sagrado, lo sólido, lo virtuoso. A fin de averiguar lo que es verdad,
vamos a cuestionarlo todo, que no pasa nada. Bueno, pasa mucho, porque a nadie le gusta, sobre todo los sistemas. Es que claro, es una cuestión de sistemas. De imposiciones. De dependencias. Que generan apegos. Entonces, cuestionarlo todo no es cuestionarlo todo todo el tiempo. Porque vamos, en la vida, en nuestra cotidianidad estamos funcionando. Es cuestionarlo con soltura, hacernos preguntas normales. Que son súper normales, lo que pasa es que nos han dicho que no son normales. No preguntes tanto y actúa. A ver, tú te puedes preguntar lo que tú quieras y actuar. Sobre todo con los sistemas, que son las transiciones hacia las que el ser humano debe de ir en una conciencia superior, que no sea tan vaga y tan opresora como la que vivimos. 8.000 millones de personas, de los cuales solo 1.000 millones viven bien. Para hacer esto necesitamos libertad. Se requiere una mente capaz de inquirir, una mente atenta. Atenta se refiere a esa cualidad que permite seguir un pensamiento hasta el final, a cuestionar sin temor a las consecuencias. De lo contrario, no se trata de inquirir, de investigar, sino que uno se queda simplemente en la superficie y juega con las palabras y con las ideas. Cuando uno observa detenidamente todo lo que está sucediendo, no solo en el campo mecánico o técnico, sino también en nuestra relación con las demás personas, sino también en lo que nos cuentan las religiones, los pseudo-religiosos, las filosofías meditativas, incluida el yoga, meditación, yoga hit, mindfulness, aquí, ahora, para siempre contigo, todos. Cuando uno observa que en todo el mundo el progreso niega la libertad, te impone, por ejemplo, un mediador llamado gurú, sacerdote o lo que te dé la gana. Es que te lo imponen. Decidlo como queráis. Es una imposición. Cuando observa la fuerza de la sociedad en la que el individuo ha quedado por completo relegado y cuando observa cómo las nacionalidades, las naciones, dividen, nos dividen cada vez más, pero ya hasta internaciones, es decir, en lo civil, países civiles unos contra otros, especialmente con las ideologías, queda patente que debe producirse una revolución profunda. Como somos seres sociales, tenemos que mirar primero la sociedad, ver cuál es su estructura y su naturaleza. No es posible vivir solo. Incluso si uno se retira al Himalaya, se vuelve ermitaño o sannyasi, pero no puede vivir solo. ¿Por qué? Pues necesita de lo que le rodea para vivir. Por cierto, nadie en el mundo mundial puede vivir sin agua. Nadie en el mundo mundial puede vivir sin comer. Que yo sepa de momento. Pero nosotros somos tan jaimitos y tan fenómenos que entendemos las cosas como nos da la gana. Bueno, algunas cosas. Nos quedamos ¡guau! Uno puede, bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. Establecer pruebas para romper dependencias. Por ejemplo, Occidente come mucho y mal. Mucho y mal. Tú puedes decir, pues voy a establecer un sistema en el que yo controle la cantidad de comida que llevo. Hacer pruebas, chista genial. ¿Para qué? Para acabar dominando, entendiendo, trascendiendo lo que son los deseos, por ejemplo. Las ansiedades que te da por comer. Sí, está fantástico. Igual que es el entrenamiento mental, pues el entrenamiento nutricional, sabiendo que uno debe de comer básicamente de todo. No solo alpiste o no solo carne. Lo mismo con la mente. ¿Qué es lo que hacemos con la mente?
Eso sí, eso está genial. Tenemos la libertad de hacerlo. ¿Para qué? Para entender y tener y ver las armas que tenemos, herramientas para trascender dependencias. Eso está fantástico. Y luego vas viendo. Estamos relacionados unos con otros y en esa relación crea una estructura que llamamos sociedad. Y esa estructura es la que controla la relación. Es decir, tú y yo estamos relacionados, estamos en comunión el uno con el otro y desde esa comunión, esa relación, creamos y edificamos esa estructura llamada sociedad. Aquí existen autores como Seldre, como Carl Jung, como incluso Jacobo Grinberg, que hablan de una conciencia universal que sí, yo la entiendo y la comprendo, generada por todas las mentes del mundo. Bien, 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 bien. Eso está genial, eso crea un movimiento. Y eso, como toda balanza, pues según el movimiento, sea positivo o negativo, la balanza va subiendo para un lado o para otro. Perfecto. Luego hay más conciencias. Eso está bien en cuanto a una estructura social implantada desde antaño, renovada por los siglos, formas, energías, y que nos llevamos cuando morimos. El cuerpo se queda, pero esa energía, si no hemos trascendido cosas, nos la llevamos y seguimos funcionando. Y luego yo no sé dónde vamos, si nos quedamos ahí, vamos a otro planeta, o nos convierten en lagarto, o somos lagarto, no lo sé. Ya lo averiguaré. Me pido averiguarlo cuando salga de aquí, para entrar en otro lugar, y me pido, si es posible, ya que estamos pidiendo, y lo pido así, lo decreto, que cuando vaya a otro lugar, que sepa de estas cosas, que me acuerde de estas cosas, para avanzar más rápido. Porque si veis en el mundo, hay muchos autores y autoras que hablan de qué hay después, de muchos colores, de muchas formas, hay descripciones fascinantes. Pero claro, cada cultura tiene su descripción fascinante. A ver, el faraón decía, cuando se muere es como todos los demás. Bien, magnífico faraón. Pero resulta que para ir al otro lado había que hacer unos ritos. Y los ritos solo podían hacerlo los que pagaban y tenían el dinero para hacer el rito. Porque sin ese rito, pues no se cruzaba al otro lado. Por lo tanto, ya no somos iguales. Es que se repite todo el tiempo. Pero nosotros seguimos sin verlo. Esa sociedad controla nuestras mentes, son los polos, moldea nuestros corazones y nuestras acciones. No importa si vive en una sociedad de una ideología, de otra ideología, hindú, cristiana, judía, budista, comunista, libertaria, lo que te dé la gana. La sociedad con su estructura moldea la mente, o una comunidad, por ejemplo, monástica. Bueno, solo de hombres o solo de mujeres separadas por 20 kilómetros, no sea que el olfato enerve a alguno. Moldea la mente, perdón, de todos los seres humanos, ya sea de forma consciente o inconsciente. La cultura en la cual vivimos, con sus tradiciones, religiones, política, sistemas educativos de todo tipo, sistemas religiosos de todo tipo, sistemas motivacionales de todo tipo, pero de todo tipo, todo el tiempo, sistemas nutricionales de todo tipo, psicológicos de todo tipo, dándonos las pautas, siempre en el exterior, tanto en el pasado como en el presente. Eso modela nuestro pensamiento. Esto lo cuento en la fase del cuerpo, el yo cuántico del cuerpo, que nos queda hacer uno todavía, el de los genes. Así pues, para producir una verdadera revolución debe haber una revolución y una crisis en la conciencia, y es necesario cuestionar la estructura de la sociedad en su totalidad. Pero esto, ¿cómo? De manera individual. Claro, es un trabajo de chinos. Normalmente cuando tú oyes esto, yo te cuento esto, yo leo esto, digo, pues sí, que te den macareno. Ya, que te den macareno, pero que te den macareno. ¿Por qué te den macareno? Porque nosotros no queremos cambiar, lo dice Antonio Velo, no nos da la gana cambiar. Pero yo estoy infeliz, yo estoy insatisfecho, yo sigo igual, discusiones cada dos por tres, no sé lo que quiero, vacío interior. Bueno, pues ya cuando te dé la gana empezarás a ponerte en marcha. Aquí entramos y salimos en libertad. Absolutamente. Pero que esto ocurre, ocurre.
No estamos tratando con ideas ni con diferentes creencias o dogmas. Lo que nos ocupa es producir una acción diferente, una mente distinta, una entidad humana diferente. Y para investigarlo de verdad, profundamente, no podemos ser esclavos de las palabras. Es muy importante comprender esto. Decir desde el principio, porque la palabra nunca es la cosa. La palabra pájaro no es el pájaro. La palabra árbol no es el árbol. La palabra perro no es el perro. Son dos cosas distintas, son cosas diferentes. Sin embargo, a la mayoría nos complacen las palabras y no vamos más allá de ellas. Bueno, yo estoy utilizando palabras. De momento, hasta que encontremos otra manera de comunicarnos, seguiré utilizando palabras. Solo que en las palabras hay cuestionamiento y luego hay que llevarlas al grado de la acción, donde en lo cotidiano. Nos conformamos con llamarnos individuos, con hablar de la sociedad y la estructura, pero ¿existe el individuo como tal? Somos el resultado de la influencia medioambiental. Y sí, no es igual un alemán, uno de Berlín, que uno de Alicante o de Valencia o de Barcelona. No, no lo es. Por el clima, por ejemplo. Formamos parte de la sociedad. Somos el resultado de la estructura a la que llamamos sociedad. Y solo cuando uno renuncia completa y totalmente a la sociedad es un individuo. Yo no sé vosotros si os pasa. Yo me suelo atascar cuando repito con un mismo grupo. ¿Quiere decir esto que soy especial? No, yo soy Vicente, tú eres Laura, Carlitos, Jenny, quien te salga del pepino. A mí no me gustan los grupos, me gusta entrar y salir con libertad. Pero los grupos, igual que los grupos familiares, son endogámicos. Repetir la salida, los domingos nos vemos y la fiesta dice, bueno, pues esto parece una obligación. Todo el mundo sabe de todo porque se habla mucho. Pichí, un poquito de aire. Bueno, a mí me pasa. Hay gente que acaba de vivir ahí toda la vida, perfecto. No es que seas especial, o sea, no importa. La renovación de las cosas. La sociedad no cambia, porque hay estructuras instaladas. Y la sociedad es también el grupo en el que estás, no cambias. Empiezas a aceptar unas normas que no están escritas y que existen en el grupito. El grupito, la energía mayoritaria, la que sea, tiende a hacer un pull, a arrastrar lo que son los péndulos, entonces tú tienes la libertad. Y con esto no digo que no hace falta, no, puedes estar en un grupo si puedes, lo podemos hacer mentalmente, siempre y cuando nosotros nos dejemos arrastrar por el grupo, por el péndulo que sea. Si tienes la capacidad, ya has dado un pasito importante. Y si te sales, no estás pensando en el grupo. Estás haciendo otra cosa ya. Grupos hay muchos. En este momento no podemos decir que somos individuos porque somos el resultado de la influencia de nuestro entorno. Del entorno hablo y he hablado con el yo cuántico. Y el entorno es importantísimo, marca y tiene potencia. Nos han educado como cristianos, como hindúes, como budistas, como lo que sea, como comunistas, como alternativos, como hippioides, hippies, como CEOs, ABC. Somos el resultado de la influencia de una sociedad en particular. Por eso es tan importante estar atentos a la enorme influencia de las palabras, y de la imagen, diría yo, y descubrir por uno mismo hasta qué punto, cuán profundamente somos esclavos de las palabras y de la imagen, bombardeo de imágenes diarias. Imaginaros, es que es un ejemplo, lo vais a entender los que no sois jovencísimos y que solo conocéis el teléfono este o el ordenador. ¿Cuántas imágenes veíamos nosotros a través de pantallas hace 40 años, 30 años? Solo por televisión y las que viésemos a través de los ojos en la calle y si íbamos al cine. ¿Cuántas imágenes inmediatas y distintas podemos estar viendo hoy con un telefonito? Ya os digo yo
que millones. Millones. ¿Eso qué es? Eso es adoctrinamiento. Eso es inoculación de mensaje. Vosotros pensáis que no. Todo el tiempo es inoculación de mensaje. Procesamiento ultra rápido de ideas. Yo flipo con los TikToks y con los Instagram. Recursos psicológicos de 10 segundos. Te quito la ansiedad en 10 segundos. Es flipante. Somos una sociedad de taraos. Os lo digo de verdad. Yo me incluyo. La salud mental está bien tocada. Estamos en 1984. Estamos en el soma constante y hay muchos somas. Muchos somas. Somos monos de feria. Estamos en el circo romano. Y vosotros diréis, ¡qué barbaridad el circo romano! ¿Barbaridad? Pues si la gente iba. 80.000 personas en el circo romano. Flavio, circo de Flavio. Templo de Flavio. Y la gente pagaba y apostaba. ¿Pero qué hacemos nosotros? Coliseo. Lo mismo lo hacemos a través de Netflix. Narcos. Guerras. Sexo. Todo el día. Nosotros somos unos abonados al circo. Y nos abonan en el circo. Porque nosotros somos el público. Y hay gente que tiene claro, gente humana como nosotros, creo, que entiende que nosotros somos el público. Por lo tanto, estamos pero bien atrapados. Estos encuentros o reuniones no son un entretenimiento, propaganda o un intercambio de ideas. Se trata de interesarnos de verdad cuando queremos preguntarnos y profundamente para producir una revolución radical que empieza por el interior. Para eso se requiere cuestionarnos intensamente. ¿A quién? A nosotros mismos. Autoritas externa y autoritas interna. Vale, yo veo lo que hay, fíjate el Papa, lo que tú quieras, pero ahora tú, ahora yo. Para eso se requiere cuestionarse uno mismo intensamente, se necesita cuestionar todo lo que el hombre ha creado, cada actitud, cada valor, cada tradición, cada relación, y eso es en lo que estamos aquí en este canal. Pero por cierto, sin agobio, porque si dices, vaya faena que tengo que revisar todo eso, pues míralo, procésalo con la mente desde otro lugar. Me voy a quitar carga, mochilita. Poco a poco, a tu ritmo, pero con interés, con atención, no con interés. No hay nada que sea divino o sagrado. En consecuencia, para investigar se necesita una mente aguda, clara y precisa, no una mente cegada por ideas, palabras o sentimientos. Así pues, para pensar con gran claridad debe haber libertad. De lo contrario, no es posible pensar libremente. Si uno es hindú, farsi o lo que sea, si esa es su base, si ese es el punto de partida del pensar, será totalmente imposible pensar con claridad porque no hay libertad. Si yo soy cristiano, católico, musulmán, lo que tú quieras, no hay libertad ya, estás condicionado, hay unas normas y unas reglas impuestas por ti. ¿Cómo voy a ir a hacer? ¿Cómo voy a hacer lo contrario que me dicta mi fe? ¡Ay, ay, ay, Macareno, tu fe! Si yo creo en el infierno, pecado, pecador, anda, pecador, yo soy un sinvergüenza. Sí, yo soy un sinvergüenza. Dilo otra vez, yo soy un sinvergüenza. De modo que el requisito fundamental para investigar es la libertad, porque entonces uno puede empezar a cuestionar. Hay dos formas de cuestionar el proceso de la vida. Una es cuestionar con una finalidad, buscando un resultado, lo cual es una respuesta, una reacción, y así no es posible encontrar la verdad de ese cuestionar. La otra es cuestionar sin ningún motivo. Voy a ser bueno porque el karma me lo va a devolver. Voy a dar dinero porque el karma me lo va a devolver. Voy a ser simpático porque así consigo todo lo que quiero de los demás. Toma. Esto es lo que hacemos todo el día, todo el tiempo. La otra es cuestionar sin ningún motivo, sin buscar ninguna respuesta. Y eso
es lo que buscamos en este canal. No buscamos, no buscamos un carajo. Es complicado. Pero yo sé, porque lo he visto en muchas personas, que eso existe. Eso existe. Y por cierto, no pasa nada si no lo tenemos. Porque con solo verlo ya hemos dado un salto cuántico. Nada más, no pasa nada. No al azote, al autoazote. Quiero cerrar hoy con una frase de Krishnamurti, fantástica, que tiene que ver mucho con este canal. Entramos en libertad, salimos en libertad. ¿Y qué dice? La libertad no está al final, está al principio. Y es necesaria para poder mirarse uno mismo tal como es y en su relación con los demás. Porque esa relación es la estructura de la sociedad. La libertad no está al final, está al principio. ¿Cuántas veces habéis iniciado alguna cosa en vuestra vida sabiendo que no la empezabais con libertad? Casi todas las veces de nuestra vida. Pocas hemos hecho sabiendo que la libertad está al principio. No al final. Con esto, con esa frase, la libertad no está al final, está al principio. Quiero cerrar este audio de hoy. Para seguir mañana con cosas nuevas. Perdón, con cosas nuevas. Un saludo, chao.